Recuerde que para participar en el programa Directo al Punto, los números de teléfono a marcar son el 787-759-9111 y el 787-689-0050. De nuevo por aquí en su programa Directo al Punto, soy Adahitza Cortés y estamos con el representante Manuel Claudio Rodríguez y ya en breve también con el senador José Luis Dalmau Santiago en el panel, juntos pero no revueltos, y hoy sí que están bien separados porque todavía no se ha conectado nuestro segundo invitado. Bueno, saludo, Manuel Claudio. Muy buenas noches, Adahitza, como siempre, martes tras martes. Hoy nos encontramos aquí a través de la cadena Guapa Radio para llegar a todo el litoral y al Distrito 27, los pueblos de ahí bonitos, Coamo, Manadía, Salinas y Isabel, que para mí es de mucha importancia. Bueno, yo me paso leyendo y buscando en Twitter y Facebook las cositas, ¿verdad?, que son importantes para discutir. Y entonces me encuentro con la declaración del licenciado José Lama, presidente de la delegación de Río Piedras del Colegio de Abogados, y él decía hoy en su cuenta de Twitter que si usted trabaja en una empresa privada y pierde $1,000,000,000 porque era un dinero que estaba de más, tú y las personas responsables van a ser votadas ipso facto. Y yo le añado que sea por boicot a la gobernadora Wanda Vázquez, sea por falta de conocimiento, o porque no le da la gana de cumplir con sus funciones, o porque no dominan el inglés y no saben cómo llenar los dichosos documentos que le piden para los fondos federales. Lo cierto es que en Puerto Rico estamos hartos de personas que se mantienen chilling, ganando su sueldo en puestos de confianza, en puestos importantes, y no saben un rábano de lo que se llama supervisión. Y entonces para todos nosotros es bien fácil criticar al gobernador de turno, sea quien sea, no importa, no estoy defendiendo a nadie. Estoy diciendo que hay unas personas que como saben que no hay consecuencias, como le está pasando a los de Púa, que si no es porque le echan 6 años al primero que se declaró culpable, entonces inmediatamente aparecieron, no una ni dos, 3,500 personas a devolver sus cheques, pero tuvieron que esperar que ese cayera preso y hubiese consecuencias para decir, esto está feo. O sea, que siempre tenemos que ser bajo amenaza, bajo estas presiones. La gente no puede hacer las cosas por amor al trabajo. A veces yo no me explico, no entiendo qué es lo que está pasando, pero creo que ya está bueno. Y debe haber consecuencias. Y yo quiero saber si en la Cámara de Representantes y en el Senado se puede hacer algo, porque vemos que fiscalizamos a los legisladores porque no hay transparencia y no hacen las cosas, pero permitimos que un sinnúmero de empleados mediocres e irresponsables nos violen nuestros derechos y dejen que se lleven nuestros chavos. Mira, Adahitza, yo creo que definitivamente hay que ver esto con una amplitud mucho más de cuáles son los jefes de agencia. Porque por lo menos en nuestra administración han pasado varios jefes de agencia en diferentes agencias. ¿Por qué? Precisamente porque no han podido trabajar eficientemente para esa agencia con la cual le honran en dirigir. Y a veces pierden el norte del honrar el dirigir. Yo de mi parte he visto varias situaciones en diferentes agencias. Primero que comienzan 4 años, vienen jefes de agencia que a lo mejor no tienen ningún tipo de experiencia dentro de esa misma agencia y cuenta con los recursos que se encuentran dentro de la agencia que tienen por años 20, 10, 15 años, 20 años haciendo diferentes tareas dentro de la agencia, pero o no quieren cooperar por ideologías políticas, o simplemente el jefe de agencia no los atrae para que ellos cooperen. Yo creo que tenemos que ser muy juiciosos con estos jefes de agencia. Estos jefes de agencia deben buscar los mejores recursos dentro de su propia agencia, buscar su resumen y atender basado a la experiencia de cada una de esas personas y ver la honestidad con la que las personas pueden trabajar para poder desarrollar las diferentes áreas en ese. Y te lo digo por experiencia propia, porque yo corrí por el periodo de un año a la Junta de Calidad Ambiental y yo no iba a mirar color. Yo trabajaba en un área de desarrollo de, se llamaba el área de contaminación de terreno. Yo dirigía como gerente de esa área. Y tú sabes qué, yo buscaba los recursos que sabían cada área específica y los ponía a trabajar en pro de la agencia, en que se estaban desperdiciando fondos, como lo que tú acabas de mencionar. En ocasiones solicitábamos fondos y yo tenía que hacer un gesto, una actividad adicional para que a lo mejor el área de presupuesto me aprobara que se utilizaran esos fondos a tiempo. O sea, es bastante
ajetreado bastante, tenemos que aprender de todo, conocer todo el concepto de la agencia. Y yo creo que Puerto Rico tiene muchas personas competentes que pueden estar manejando diferentes agencias, pero debemos hacer un screen de las personas que ya están, que han pasado ese rigor, para poder darle continuidad. En ocasiones, yo soy de las personas que opina, como por darte un ejemplo, en los Estados Unidos hay gente que está en contra de eso. Pero donde se elige el sheriff, que es una persona que tiene responsabilidades propias y va a quedar bien por él mismo. ¿Por qué? Porque está en juego su puesto bajo una elección del pueblo. O sea, el pueblo lo está mirando constantemente. Se elige el de educación en algunos. Se eligen varias personas de alto rango, igual que el gobernador, son electas, igual que el vicegobernador en muchos de los casos, que en este caso sería como el Departamento de Estado. Y a la vez se lo vemos, ay, pero es que entonces vamos a politizar mucho más esa agencia. No, vamos a ver que esa persona vele por los mejores intereses de esa agencia, porque próximamente puede estar destituido o puede ser señalado y sacado de la misma. Yo creo que sí, tenemos que buscar quiénes son las personas debajo de cada jefe de agencia, pero le toca al jefe de agencia velar que se hagan correctamente las acciones para que no perdamos fondos, para que tengamos el mejor interés a las personas, para que podamos gobernar con una pureza amplia para el elector y las personas que reciben ese servicio. Por eso es que definitivamente tenemos que estar enfocados en poder buscar los mejores recursos, que no es el recurso del gobernador que elegimos, que es muy cierto, pero si ese gobernador tiene un equipo de trabajo que conoce, que va a ser promovedor de la política pública de ese gobernador, que tiene la capacidad, porque ha operado en diferentes agencias, y por eso es que nos jugamos a veces las elecciones, y debemos mirar, en el caso nuestro, que estamos ahora mismo próximo a una elección, oye, nuestro gobernador, próximo gobernador Pedro Pierluisi, es una persona que tiene vasto conocimiento en diferentes áreas de agencia, en diferentes gestiones que ha hecho a través de sus años, y definitivamente tiene ese equipo de trabajo que va a poder lucir mucho mejor cada una de las agencias, las cuales estamos hoy en ocasiones trastocadas por pérdida de fondos, como tú acabas de mencionar, que si tú no lo utilizas en un periodo X, lo pierdes. E inclusive, porque yo trabajé con presupuesto dentro de mi agencia, yo le decía a la persona de más alta jerarquía que yo, oye, tú me estás pidiendo que yo no quite ese presupuesto, que lo vuelva a continuar. El gobierno se lo estamos devolviendo al gobierno. Tú no has hecho algo para actuar, para poder utilizar estos fondos. ¿Qué vamos a hacer? Porque no es la potestad tampoco tan solo de este servidor, como en la posición que estuve de gerente de un área que es el que controla todo el área. Es que el secretario o el director de la agencia tiene que autorizar, y al igual que si son compras adicionales que hacían falta como vehículos y los teníamos presupuestados, sin embargo, que andaban en vehículos que ya estaban para decomisar los jóvenes de mi departamento. Y así nos ocurrían 20 cosas. Y yo luchaba por eso, y por inacción de otras personas, en ocasiones teníamos la problemática. ¿Por qué la impunidad? O sea, ¿por qué estas personas tuvieron tiempo de más para advertir o avisar o decir 6 meses antes, no importa si estábamos en primaria o lo que fuera, de que había problemas, de que ese dinero, que faltaban tales papeles, lo que fuera? Y tenemos que esperar pasar por toda esta situación ahora mismo en el Congreso y el debate y la pelea, si nos van a añadir, no nos van a añadir, si nos van a devolver esos chavos, si los perdimos. O sea, esto lo hemos vivido en el Departamento de Educación, en el Departamento de la Policía y en un sinnúmero de agencias como Departamento de la Familia, etcétera, que no se han usado fondos y los han tenido que devolver y demás. Pero en este momento histórico que estamos en quiebra, lo menos que debíamos dejar es perder ese dinero. No hay consecuencia para esas personas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir en esa? Definitivamente tenemos que buscar las personas que fueron responsables de esta pérdida de estos fondos, porque es suma importancia no continuar perdiendo un solo centavo más de los fondos agregados a través de las diferentes agencias a Puerto Rico, porque es un beneficio para todos los puertorriqueños. Y en ocasiones no ponemos en acción planes que se están estableciendo a través de la política pública del gobernador, que no es necesariamente la problemática del gobernador, es los jefes de agencia y personas que están por debajo de ellos, que en realidad no hacen el trabajo. Y te voy a dar un ejemplo bien. Oye, el empleador único. Si nosotros llegábamos a tener el empleador único al tiempo de la pandemia, créeme que ninguna agencia hubiésemos movido todo ese personal para que actuara en el Departamento de la Familia, en el Departamento de Salud y en el Departamento del Trabajo, que tanta falta hacía. Pero, ¿qué pasa?
por la burocracia y la inactividad de diferentes personas dentro de, en otras agencias y perpetuando el que lo voy a hacer, a pesar que la Asamblea Legislativa, cuando aprueba un proyecto, lo primero que le da es un término. Pero entonces le dice que en 60 días lo tiene que tener el reglamento hecho, y al sol de hoy no lo tenemos hecho. O sea, ¿de qué estamos hablando? Tenemos que ser mucho más fuertes, mucho más rigurosos con esta agencia. Y si el jefe de agencia que no pueda trabajar concorde a las exigencias del gobernador, pues mira que se quite y se mueva. Y deje la plaza para el que tenga el verdadero interés de hacer valer las leyes y la política pública que se viene a implementar para lograr el éxito de cada agencia y del gobierno, el gobierno que estamos viviendo ahora. Sí, vamos a hablar de política, ya que usted es estadista y milita en el partido que está en el poder. Pues Luis Ramos decía hoy en Twitter, qué raro que la prensa y la oposición no hablan de la pérdida anual de sobre 10 billones en fondos federales desde hace décadas, porque Puerto Rico no es Estado. Pero sí lloran cuando no se utiliza un dinero federal bajo la colonia. Se lo dejo ahí y me retiro lentamente. Ahora digo yo, ¿cuál es su reacción? Porque eso, tanto es, mira, el dinero que no nos llega, tanto es como el que está, que no se usa, y igualmente el que usan mal y se lo roban. Todo es malo. Escuchaba ahí de un compañero en las noticias durante el día, escuchaba un compañero del Partido Popular Democrático decir, aunque somos esto, pues hemos recibido tantos fondos, hemos recibido lo otro. Oye, pero ha sido por la lucha que ha dado nuestra comisionada residente, Jennifer González, porque claramente eso no viene así porque sí. En ocasiones ha tenido que entrar a hacer enmiendas a legislaciones para que incluyan el territorio de Puerto Rico. Exactamente, porque dicen los 51 estados, no, añádeme el territorio de Puerto Rico. Los 51 y añádeme el territorio de Puerto Rico. Y eso ha sido bien constante. En otras ocasiones, bajo otras administraciones, en ocasiones no hemos tenido la oportunidad de recibir esta cantidad de fondos a manejarla al área público de Puerto Rico, que fue porque no hemos tenido un comisionado residente tan proactivo como nuestra Jennifer González. Pero yendo un poquito más allá de lo que acabas de conversar, nosotros no tuviéramos que estar rogando. Si nosotros tuviéramos los congresistas en Estados Unidos, tanto en Cámara como en Senado, créeme que el voto valía, porque por un voto se pierde y por un voto se gana, ya sea republicano o demócrata. Y tenían que contar con los legisladores federales en Cámara y Senado para poder tomar decisiones de trascendentales en toda la nación. En ocasiones no vemos esto como un aditivo. Es que yo me quedo perplejo cuando no entendemos que el poder del voto nos da tanta fuerza decisional ante un Congreso, ante un gobierno, el cual nosotros dependemos y hemos estado constantemente avalando y apoyando. Por eso es que definitivamente tenemos que ver el derecho al voto a través de nuestros senadores y representantes en la Cámara Federal, tanto como para elegir el gobernador, que Puerto Rico es una de las áreas que más vota. Y créeme que va a ser una diferencia enorme cuando vayamos a unas elecciones federales. Y de esta manera van a estar concentrados, ¿no? Tengo que ir a Puerto Rico, tengo que viajar, tengo que tocar a los puertorriqueños, porque es la única manera de yo poder salir y ganar votos para después decidir mi elección. Y bien es claro que de esta manera nos daríamos a respetar mucho más de lo que se ha ocurrido actualmente, y definitivamente la estadidad es el mejor camino para todos los puertorriqueños, y lo hemos demostrado, porque si no es por la novedad del gobierno americano y la gestión que han hecho nuestro gobernante y nuestra comisionada residente en Washington a través de sus gestiones en el Congreso Federal, hoy no estuviéramos gozando de muchos de los beneficios que hemos estado agregando a nuestra economía, y definitivamente es lo que nos ha ayudado a salir de este espacio tan nefasto que en ocasiones hemos visto. Oye, nos dieron hasta el PUA, el ingreso de los 1.200 a través de beneficios por persona que estar en el Seguro Social, y así nos continúan dando beneficios directos a los ciudadanos. Pero sin embargo, pudiéramos haber tenido mucho más fuerza teniendo a nuestros congresistas velando por nuestros intereses dentro del pueblo puertorriqueño en los Estados Unidos. Mira, hablé del PUA y a mí me da vergüenza ajena tener que ver que un reclamante nada más aquí en Puerto Rico recibió más de $125,000 del PUA.
de manera irregular. Y esto lo reveló una investigación por la Oficina del Inspector General de Puerto Rico. O sea, usted me va a decir a mí que hasta hace par de semanas estuvimos diciendo aquí en Directo al Punto, prácticamente a diario, que había más de 225 mil personas que todavía sus casos no habían sido evaluados por falta de personal. Y le pedían de favor, tanto en Hacienda, por los revoluces de los 1.200, como en el Departamento del Trabajo, que la gente no llenara la solicitud 3, 4, 5 veces, porque entonces eso atrasaba cada vez que abrían un correo y tenían que ver el 5 o 10 mensajes de la misma persona. Pero como no le contestaban, la gente seguía escribiendo, y eso atrasaba todo. Pero cuando usted ve que estas personas sí tuvieron el privilegio de cobrar cheques de 10.000, 15.000, 20.000, y este llegó hasta 125.000, realmente... Esto llora ante los ojos de Dios, porque es obvio que esto no lo hizo una persona sola y que esto no fue al azar, que esto fue un trabajo bien montado desde gente y personal del mismo departamento que conocían cómo funcionaba todo y la gente de afuera, porque es que no hay manera. Que todos los casos del PUA, más de 10.000 empleados de gobierno, etcétera, confinados, personas que viven deambulando en las calles, estudiantes, todo el mundo, y era tan fácil sacar esos cheques y salían a las millas y llegaban a sus casas y todo estaba chilling, todo estaba bien. Pero más sin embargo, el verdadero desempleado rogando prácticamente de rodillas y lo sacaban a patadas de allí, de frente a la puerta de cristal del Departamento del Trabajo, porque su caso todavía no se iba a ver, y vayas a su casa y escriba por email o llame. Estas cosas hay que decirlas, esto es una barbaridad. Mira, definitivamente, pero yo creo que, profundizando en lo que tú acabas de decir, yo creo que Puerto Rico no es el único. Hemos visto que, porque señalamos mucho Puerto Rico y los puertorriqueños, y no es que estoy diciendo que está correcto, es que tenemos que ver que en todos los lugares alrededor de los 50 estados con estos beneficios, hay personas que tratan de burlar la ley para aprovecharse del beneficio. En un la corrupción dado, no es única de Puerto Rico, tienes razón. Estamos hablando de nuestro país y de nuestra isla, pero lo cierto es que esto es a nivel mundial. Donde quiera que hay dinero, siempre hay alguien aspirando a robárselo. Ahora, dentro de lo que acabamos de hablar, una de las versiones más importantes que dijo nuestro presidente de la Cámara, el honorable Carlos Johnny Méndez, era que acabaran de soltar el dinero y después lo olvidáramos. Y eso es lo que estamos haciendo, que en cierta manera hubo personas que han tenido la desfachatez de aprovecharse de estos beneficios y han querido burlar la ley, pues desafortunadamente tienen ahora que enfrentarla. Sabes que se está haciendo devoluciones, y de hecho una de las noticias que salió, casi 10.000 personas devolvieron sus beneficios porque haberlos tomado incorrectamente, porque después que, como dicen acá en el campo, después que le ven el rabo al gato, dicen, se asustan, pero definitivamente es importantísimo crear conciencia en cada uno de los seres humanos puertorriqueños, porque son los valores los que nos enseñan a ser mejores seres humanos. Pero al igual que hubo muchas personas que de esa manera se aprovecharon ilegalmente de estos beneficios, hubo muchas otras personas que por tener la paciencia, a lo mejor con la necesidad real, no recibían apropiadamente y a tiempo. Que eso es lo que más me indigna a mí, porque de esa manera no pudieron tener la oportunidad de recibir estos beneficios apropiadamente y de una manera rápida, que definitivamente, si tú vienes a ver, ¿qué es lo que esperamos? Oye, queremos que todo el mundo reciba su beneficio, pero que lo reciba adecuadamente y lo que le corresponde. También tenemos que hablar que las guías del PUA eran muy abiertas en ocasiones por la falta de disponibilidad de las agencias gubernamentales, en este caso del Departamento del Trabajo, poder orientar a cada una de las personas, porque no era lo mismo que estaba en una oficina abierta que tú podías ir a orientarte si cualificaba o no cualificaba, y automáticamente el técnico te decía, mira, no cualificas para esto, tienes que tomar otra guía para poder continuar con tu beneficio. De la misma manera, pues las personas asumían o se orientaban con personas que no las orientaban correctamente, y de esta manera cometían estas imprudencias. Que no eran las correctas y hacían las cosas mal. Vamos a una pausa y retomamos ese tema y mucho más que tenemos por aquí en Directo al Punto. Regresamos en breve, amigos. Económico para Incorporación, Telecomunicaciones, Alianza Público-Privadas y Energía. ¿Ese diseño? A cualquier propuesta de aumento de la factura de energía eléctrica. Claudio, ¿y el logo? Sencillamente eso no va, esta Cámara de Representantes no va a avalar ningún aumento a su demanda en que nuestra gente está sufriendo por la pandemia de COVID-19.
ese aumento no se debe ni tan siquiera solicitar. Algo, y nosotros algo está lo vamos a combatir, mira, en todos foros, porque nuestra gente necesita es alivio, ayuda directa, mira, no lo, esto, comentaba el líder legislativo. Esto es una barbaridad. Ay, que no Dios se va a sostener en ninguna parte. Rechazamos tajantemente esta idea descabellada. No voy a permitir ningún aumento de luz a nuestro pueblo. Pedimos que la Autoridad de Energía Eléctrica se retracte de esta petición totalmente fuera de lugar. No, repito, no a ningún aumento de la tarifa a la gente, expresó por su parte Párez Otero, quien representa el Distrito 4 de San Juan. Guapa Radio. En punto las 8. La Casa Blanca y el liderato del Congreso llegaron esta noche a un acuerdo de consenso sobre la resolución que propone extender el presupuesto federal hasta el 11 de diciembre y evitar un cierre parcial del gobierno el 1 de octubre sin reautorizar los cerca de $1,000 millones de Medicaid que se perderán la semana próxima. El acuerdo bipartidista, sin embargo, propone asignaciones de asistencia alimentaria para Puerto Rico y los demás territorios debido a la pandemia, anunció esta noche la speaker Nancy Pelosi. $1,000 millones. Si Guapa Radio, 8-1. ¿Y qué hacer cuando Vladimir Putin te ofrece la nueva vacuna rusa contra el coronavirus de forma gratuita? Y es que el personal de Naciones Unidas en Nueva York y el resto del mundo se enfrenta a este dilema después que el mandatario ruso ofreció hoy a proporcionarles la vacuna durante un discurso en la Asamblea General de este año que conmemora los 75 años del organismo. Obviamente se ha publicado los resultados de un pequeño estudio de fases de la vacuna rusa, lo que ha generado preocupación entre los científicos de que no está lista para un uso exclusivo. ¿De qué estamos hablando? A memes en todo el mundo, bueno, sobre posibles ahora efectos. Ahora mismo de eso de los mil millones. Raros. De los Guapa chavos. Radio La Poderosa. Yo estoy escribiendo la conferencia de prensa. Eso y lo de Púa, del que cobró $149,000. Sí, Poderosa. Que yo digo que qué está pasando, que se burlan del sistema tan fácil, y tú sabes que eso es algo de adentro. Yo lo que quiero ver es cuando me anuncie el FBI el arresto de las personas que trabajaron eso desde adentro. Emergencia 24 horas, 7 días. Ir arrestando aquí y allá, eso a mí no me dice nada. Endocrinología y gastroenterología. Tienen que hacer como cuando van al DITOP, que de momento vienen y arrestan a todos los que venden licencia y te eliminan los tics. Y de momento hacen unas redadas. Eso es lo que falta en el Departamento de Trabajo para que se acabe el abuso. O búsquenos en Facebook bajo Profesional Hospital. Y lo de Hacienda, ¿qué ha pasado con los chacos? El doctor Irán Soler, cirujano de manos, con oficina número 709, localizada en la Torre Médica del Auxilio Mutuo. Doctor Irán Soler, especialista en problemas como adormecimientos, trauma, síndrome de carpal, y otras condiciones médicas en sus manos. Doctor Irán Soler, cirujano de manos, para citas, llame al 296-0540. Las miras ahí, yo iba y defendía. Vamos a la mayoría de los planes médicos. Sufre de no, porque él dijo estreñimiento o necesita realizarse una colonoscopía. El Hospital Pavía a Torrey cuenta con excelentes especialistas médicos para cuidar su salud. El doctor Artemio Santiago y el doctor Jorge Meléndez, gastroenterólogos, y el doctor Fernando Martínez, cirujano colorrectal. Visítanos. Pavía a Torrey. Estamos localizados en la avenida Ponce de León 435 a Torrey. Puedes comunicarte al 787-641-2323. Hospital Pavía a Torrey. Por ti servimos con excelencia. Te habla el licenciado Charles Comas. Ayudo a personas a erradicar quiebra. Los últimos años han sido muy difíciles para la familia puertorriqueña. Dos huracanes, una junta fiscal, varios terremotos, ahora coronavirus. Y como consecuencia tu caso, atrasos. Y no sabes cómo pagarás tus deudas de préstamos y tarjetas. Es imprudente, mi amor. La quiebra. Este es el mejor momento para liberarte de esas preocupaciones y recuperar tu paz mental. Oriéntate, llama hoy. 787-250-5075. 250-5075. Espérame, cuéntate ahí. Recuerde que para participar en el programa Directo al Punto, los números de teléfono a marcar son el 787-759-9111 y el 787-689-0050.
nuevamente por aquí a la Hitza Cortés. Seguimos en el programa Directo al Punto, en el panel Juntos pero no Revueltos, con el representante por el Partido Nuevo Progresista, Manuel Claudio Rodríguez, y el senador José Luis Dalmau Santiago por el Partido Popular Democrático. Hemos estado hablando de dos temas, tenemos otras cosas, pero vamos al turno entonces de José Luis Dalmau. Hablamos de los 125 mil que alguien ya cobró de PUA, mientras cientos de desempleados todavía no entienden qué ha pasado, y yo reclamo que lo que queremos ver son los arrestos de las personas dentro de la agencia que se prestaron para todas estas cosas, porque esto no sale de la nada. Esto obviamente es demasiado fuerte y demasiado poderoso como para que sean personas al azar. Y también hablamos de la pérdida de los mil millones con relación a salud, que ahora mismo acaba de leer la compañera la noticia de que se llegó a un acuerdo de extender un poco más el término, pero no hablan del dinero que nosotros hemos perdido, no han hablado de que lo van a reasignar todavía. Así que esos son los dos temas sobre la mesa. Mira, brevemente, esto del PUA, todos los días salen noticias nuevas. Yo he dicho en esta cadena Guapa Radio, en varios programas, el que recibió el dinero y sabe que no le correspondía, que vaya y lo devuelva. Hay un sistema para hacerlo. Y el que cogió el dinero que no le correspondía va a ser procesado. Y el funcionario de adentro del departamento que ayudó a que estas cosas se dieran, porque el sistema está vulnerable y frágil, también va a ser acusado. Así que es mejor que devuelvan el dinero antes de que tengan problemas mayores, porque esto es dinero federal. Y ahora mismo, pues, el gobierno estatal está haciendo su parte, pero cuando el gobierno federal entre, entonces no hay contemplaciones. Si usted lo cogió bien o lo cogió mal, lo van a acusar como quiera. Yo conozco casos de personas que no solicitaron y lo recibieron y fueron a devolverlo porque no les correspondía. O sea, el sistema está tan vulnerable que tengo una persona que tengo conocimiento de que recibió la familia un cheque y la persona murió hace 2 años. Así que el sistema está tan mal que errores pueden haberse dado, pero horrores como el que tú acabas de señalar, ese va a tener que pagar las consecuencias de haber tratado de burlar el sistema vulnerable del Departamento del Trabajo y a llegarse un dinero que no le correspondía. Los mil millones de dólares, mira, si hay dos cosas que a mí me han causado mucha indignación este cuatrenio, la primera es la cantidad de agua que se perdió luego del huracán María y que apareció en la base de Ceiba. Ante una necesidad tan grande que había en el país, ¿quién dio la orden de mover esas cajas de agua y dejarlas en la pista allí para que se dañaran? Nunca se investigó, nunca se acusó, nunca se llevó a cabo. El país completo con una necesidad, y al policía que en el helicóptero descubrió esa agua, a ese sí lo castigaron. Y ahora ver que se pierden mil millones cuando el Departamento de Salud no tenía las pruebas, cuando el Departamento de Salud no tiene los ventiladores, cuando se están llenando los hospitales, cuando hay una necesidad, porque hay que comprar las vacunas cuando estén en el mercado, ¿y quién las va a comprar? ¿Con qué dinero se van a comprar? Cuando los hospitales botaron gente, los hospitales botaron, despidieron gente. Entonces, claro, el dinero tiene que tener unos requisitos para usarse, pero tiene que ser diligente y de sana administración para hacerlo. Hoy salió un parte en las redes sociales, yo no sé si es cierto, de una ex funcionaria del gobierno señalando que esto no se utilizó por mala administración. Si es verdad o no, pero está denunciando que la mala administración, y cuál de mala administración es que se sabe que hay. Ahora mismo, mira, ¿cómo tú puedes decir que el 97% de los fondos asignados para vivienda desde María no han sido utilizados? Tres años después, pues eso no tiene nombre ni apellido, ni uno puede decir, pues mire, es que el proceso, se dañó la máquina, no pudieron procesar. En el caso del sistema del Departamento del Trabajo, eso ocurrió en abril, estamos en septiembre, ya casi octubre, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 5 meses. Está bueno ya, si no lo pueden hacer. Pero entonces, hacer, déjame hacerte esta pregunta. Alcaldes. Déjame hacerte lo mismo que le pregunté a Manuel Claudio. El punto aquí es la impunidad. O sea, los empleados, sea por boicot, sea por negligencia, sea porque no saben inglés, porque no saben llenar la solicitud, porque te contrataron un puesto de 4,000 o 5,000 pesos y no sabes hacer el trabajo, por todas las anteriores. O sea, no hay consecuencia contra esas personas que hacen ese trabajo mediocre,
y se quedan callados y siguen cobrando sus cheques 8 a 4, 8 a 5, ¿y qué pasó? Tiene que haber consecuencias. ¿Qué podemos hacer? Eso, ¿por qué tú crees que no se ha auditado la deuda del país? ¿Por qué? Porque se beneficiaron personas de esas transacciones y de esas emisiones, cogieron comisiones, miembros que estaban en posiciones de liderato dentro del partido, después representaban a los bonistas o a los bancos para coger esas comisiones. Por eso es que no se atreven a meterle mano a la auditoría del desastre financiero del país, porque involucra a un montón de personas de alto nivel. Y lo mismo pasa en estos momentos. Mira, yo no quiero, ¿verdad?, entrar en una discusión con mi compañero Manuel Claudio, pero la realidad, el pasado secretario de Hacienda, yo lo he dicho antes, Raúl Maldonado, principal oficial financiero del país, señaló públicamente que el gobierno de Puerto Rico opera una mafia institucional. ¿Se ha hecho algo con esas declaraciones? ¿Se investigó? ¿Se señaló? ¿Se acusó? Nada. Pasó y ya lo despidieron. Y yo señalaba, Teresita Fuentes, secretaria de Hacienda, denunció y la sacaron. Raúl Maldonado denunció y lo sacaron. La secretaria de Salud, Quiñones de Longo, denunció y la sacaron. La secretaria de Justicia denunció y la sacaron. O sea, al que señala lo que está haciendo mal, a ese es el que castigan. Entonces, no hay consecuencias para el que lo está haciendo mal. Y eso se tiene que acabar. ¿Qué quieres añadir, Manuel, para poder seguir con los... Mira, de las expresiones que acaba de compañero, es cierto que ciertas jefes de agencia hacen su señalamiento, pero quiero recordar que la Cámara de Representantes fue la que tomó la acción en la compra de la famosa prueba que determinaron, habiendo consecuencias dentro del Departamento de Salud, investigándose y referidos a diferentes agencias. Y también los suministros en Ponce, nosotros la Cámara de Representantes los investigamos. Nosotros no hemos tapado el cielo con la mano, nosotros cada vez que vemos algo que no es apropiado, lo trabajamos y lo investigamos. Ahora, le digo yo nuevamente, por eso hemos sido castigados y hemos sido señalados por haber llevado una justa vista de parte de la Cámara de Representantes investigando a nuestro propio gobierno. Y sin embargo dicen, pero mira, está tirando al mismo gobierno. Oye, pero es que nosotros, nuestro deber legislativo es hacerlo. Independientemente, nosotros no podíamos dejar eso impune y dejarlo así. Que en cierto momento lo del Departamento de Salud le dicen a Juan Oscar, a nuestro compañero Juan Oscar en el Departamento de Salud, no sigas con esto que ya tenemos suficiente evidencia para continuar la investigación a través del gobierno federal. Pues entonces, apropiadamente nosotros como legisladores emitimos un informe y esa evidencia se la transferimos al gobierno federal para que tomara acción en esas transacciones, que actualmente muchos de ellos están recibiendo, están continuando siendo investigados, y nosotros lo que queremos es que se descubre y tener una transparencia genuina. Desde que yo entré a la Cámara de Representantes, yo me siento orgulloso por estas situaciones, el cual personas de mi propia colectividad en ocasiones dicen, no se pueden sentir tan contentos, dicen, mira, investigando al mismo partido. Y a lo mejor de otro partido dice, mira qué bueno que se están destruyendo ellos mismos. No, pero no es eso, es crear el deseo de la transparencia gubernamental, que si no la hay, la tenemos que translucir, que en ocasiones el último que se entera es nuestro gobernante, en ocasiones pasa así, y a lo mejor es debajo de ese jefe de agencia, hay muchas personas maquiavélicas, pensando cómo buscar beneficios de nuestro gobierno. Pues definitivamente, para mí eso no queda impune y vamos a estar y continuaré. No importa los gobierno que sea, actuando sobre las acciones que aparenten, porque en ocasiones puede ser que aparentan ser de negligencia y cometer delincuencia, o las personas que lo hacen adrede y que paguen con el mayor peso de la ley ante las situaciones que ocurran que para defraudar el pueblo puertorriqueño. Pues para cerrar este tema, profesor, ¿qué van a hacer con el nepotismo si gana Pedro Pierluisi y el PNP y si gana Charlie Delgado Altieri? Porque
eso es parte también de dentro de otras cosas, ¿verdad? De las famosas actividades para recaudar fondos y los premios que le pagan a cierta gente. Muchas cosas están pasando. Adelante, José Luis Dalmau. Mira, la realidad con lo que dice Manuel, se hicieron unas vistas públicas en mayo de unos sucesos que sucedieron en marzo. Y se hicieron las vistas, qué bueno, y se hicieron unos señalamientos y unos referidos. Estamos en octubre y yo te aseguro que llegamos a diciembre y no va a pasar nada. No lo vuelvan a hacer, ¿sabe? Eso estuvo malo, pero no lo vuelvan a hacer. O sea, no va a haber consecuencias y podría estar un programa completo dándote ejemplos de que no hay consecuencias. Cuando hay unas cosas así tan graves que denunciar, aun cuando la Cámara de Representantes del propio partido lo hace, ¿por qué no le costaba otro remedio ante la opinión pública? Era un descaro comprar unas pruebas a $39 millones. Eso es un descaro público. Y entonces, pues, obviamente tienen que reaccionar. Hicieron las vistas, hicieron los referidos. Pero, tengo que decirte, Ada, yo no veo que un periodo de tiempo razonable, yo no pido que de un día para otro, razonable, haya unas respuestas a las denuncias que se hicieron. Bueno, pero por lo menos, yo te digo, hemos tomado acción. Hubieron muchos descaros bajo la otra, pasada administración. Te puedo hablar del caso de Anaudi, te puedo hablar del compañero Sosa allá en el departamento de recreación y deporte, después de la persona Horta, en acueducto, de Horta, la muchacha de acueducto. Y finalmente hubo que actuar fuertemente dentro de esas situaciones para poder corregir. Y hubo que hacer una denuncia pública. La misma situación del ex compañero de la Cámara, presidente de la Cámara del cuatrienio pasado. Oye, tuvo que el gobernador actuar y pedirle la destitución de como presidente de la Cámara para que el cuerpo actuara. Y sin embargo, nosotros hasta hemos destituido ya 5 compañeros sin pena ni gloria. O sea, está haciendo lo mal, te tienes que ir. Hemos creado una actuación inmediata. Y sin embargo, anteriormente, uno de los mismos compañeros el cuatrienio pasado, el antiguo presidente de la Cámara, ni quería renunciar a presidente de la Cámara. O sea, yo creo que hay una diferencia en actuar inmediatamente por el bien del cuerpo, el cual nos honra estar, y mantener pasándole la mano y no denunciar las cosas con la prontitud que lo merecen. Charlie Delgado Altieri prometió derrogar la reforma laboral si gana la gobernación y retó a Pedro Pierluisi que dijera qué iba a hacer con la reforma laboral. Y yo les pregunto a ustedes qué piensan sobre eso. ¿La Junta de Control Fiscal lo aceptará? ¿Lo permitirá la jueza Laura Taylor Swain? Vamos con José Luis Dalmau. Mira, esto es sencillo. Vamos a hacer un repaso de cuáles han sido las virtudes y los defectos de cada uno de los programas que se han implementado. Fíjate que el Partido Nuevo Progresista en su programa de gobierno, y ese es el programa que avaló el pueblo con su voto, prometió una sombrilla de seguridad y se reagruparon unas agencias bajo esa sombrilla. Hace unas semanas atrás sacaron a Ciencia Forense de ahí porque no funcionó. Y la policía y bomberos y manejo de emergencia son agencias de seguridad que tienen que actuar rápido. Y en el pasado también se trabajó una sombrilla y no funcionó. Aunque fue una promesa de campaña, si no funcionó, eliminen la sombrilla. Y eso mismo pasa con esta nueva reforma laboral. Esa reforma laboral cumplió con los propósitos para los cuales fue creada, o el daño y la crítica y los problemas han sido mayores. El permiso único que yo denuncié hace una semana, el permiso único se estableció para que el pequeño comerciante pudiera rápidamente renovar su permiso a un costo menor. Entonces OPE hace un reglamento que lo hace más caro, más difícil, más oneroso. Cuando la persona va a renovar, le hacen hacer el permiso como si fuera nuevo. Cuando es una renovación de un permiso de un comercio que lleva años. Entonces llevan el pleito al tribunal y el tribunal anula el reglamento. Y vuelve y llevan el pleito al tribunal y lo anularon 2 veces. Y ahora están tratando de impulsar otro reglamento que va en contra de los mejores intereses de los pequeños comerciantes. Y yo emplacé a que no se apruebe hasta que escuchen al pequeño y mediano comerciante, que lo tienen asfixiado con la pandemia. Entonces le quieren poner un reglamento para ahorcarlos más. Y lo mismo pasa con la reforma laboral. Si tú tienes una reforma laboral que no está haciendo lo que se creó, hay que derogarla. Bueno, Manuel Claudio.
Yo te voy a venir con dos hipótesis, bien sencillitas. Número uno, dime qué ley no durante el proceso de implementación no es enmendada en varias ocasiones para mejorarla. Nosotros creamos una ley. Durante el funcionamiento tenemos que ver, porque eso para eso está la legislatura de Puerto Rico, para enmendar, crear o modificar leyes o derogar leyes. Pero no podemos irnos al extremo, como dice el compañero, de simplemente la reforma laboral, la quitamos completa, podemos ir enmendando durante el proceso. Ahora, esto es un concepto, una situación mucho más profunda lo de la reforma laboral, porque tenemos que entender que la Junta de Control Fiscal es la que finalmente va a tener acción sobre esta ley, porque podemos aprobar muchas leyes, pero tenemos una Junta de Control Fiscal en Puerto Rico y dependemos de la decisión que tome la Junta de Control Fiscal para nosotros poder decidir si finalmente se queda la ley, se procede, no procede, y qué cambios tenemos que hacerlo. Lo hemos visto también con el presupuesto de Puerto Rico. Mira, en ocasiones hemos preparado el presupuesto y al fin y al cabo, ¿qué es lo que hacemos con él? Pues, escoger el de la Junta, porque no podemos hacer más nada. Porque finalmente, si ellos no nos aprueban, nos impone un presupuesto. Y está bien claro que en Puerto Rico, ley que tenga impacto económico, que no sea pasada a través de la Junta de Control Fiscal, necesitamos finalmente el aval de ellos. Por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos cómo podemos atender estas situaciones para el beneficio de todos los puertorriqueños. Ahora bien, sobre lo que él comentaba, sobre la sombrilla de seguridad. Oye, hemos entendido que necesitamos unas modificaciones sacando a forenses del área. Oye, se creó la primera ley, pero vuelvo y repito y recalco, no, las leyes no son perfectas en su... Y yo lo pongo en el campo que yo trabajo. Tú diseñas una propiedad. Es un diseño. No es lo mismo convertir una línea de producción de autos que tú los vas mejorando mientras vas haciendo y cogiendo las deficiencias, que crear una casa que es un solo plano, que es una sola estructura, que tienes que regirte por unas certificaciones y una especificaciones, pero definitivamente, finalmente, el producto final, tratas de que sea el mejor. Que si más adelante, después tú compraste tu casita, le hiciste una marquesina, le hiciste un patio, le hiciste esto, ah, no, pero yo quiero ponerle la piscina, quiero... Oye, son modificaciones a esa propiedad que tú adquiriste en cierto momento. Eso pasa con las leyes también. El producto inicial puede tratar o persigue construir el mejor objetivo. Yo he hecho varias leyes en los 2 años y medio que llevo como legislador, y en el Senado vienen y me le hacen 20 comentarios. Y los mismos compañeros de la Cámara y la comisión que adquiere esa ley emite diferentes comentarios. Finalmente, de lo que yo escribí a lo que sale, es diferente al producto inicial. Y eso ocurre más allá después en la práctica. En la práctica, porque cuando corremos a la práctica, entonces vamos a estar viendo y percibiendo que si cometimos este error, que si le quitamos este acento, que si esta coma se malinterpreta, que si es esto o es lo otro, o cuál de las dos rige más que la otra. Inclusive, te traigo otro caso, la ley que sometió nuestra comisionada residente cuando era presidenta de la Cámara y aprobó y firmó nuestro gobernador Acevedo Vilá, que es la que permitía que confirmáramos a Pedro Pierluisi, tuvo que llevarse a Supremo para ser derogada como ley, porque es parte del proceso legislativo. Mientras una ley está aprobada, no se puede, a menos que no haya un conflicto con la Constitución, pues no se puede derogar. Esto, en los 2 años y medio que yo he estado aquí, dentro de la legislatura, he aprendido sobre cuál es el funcionamiento real de nosotros. Y he aprendido mucho más que en ocasiones todo en la vida no es perfecto y cuenta de un tiempo para nosotros poder modificarla. Y para eso estamos nosotros en la legislatura, para modificar y ampliar y mejorar las leyes, y si en fin y al cabo no funciona, pues eliminarla. Mira, para cerrar el tema, ¿te ibas a decir algo, José Luis? Brevemente, esa ley fue de enero del 2017, la ley 4, 2018, 2019, 2020, 3 años. Se creó para crear flexibilidad para el patrono, para el empleado, vacaciones, todo. Ha funcionado. ¿Está contento el patrono cómo funciona la ley? ¿Está contento el empleado? La contestación es no.
¿Qué vamos a hacer? ¿Esperar 3 años más para que no se creen los empleos, para que el patrón no pueda expandir, para que el empleado no tenga beneficio? Yo creo que 3 años va mucho tiempo. ¿Y qué áreas podríamos modificar para que esa ley, porque no tan solo eliminarla por completo, porque esto no es como que tenemos que eliminarlo, punto y se acabó? Yo creo que tenemos la oportunidad de modificar para que las cosas funcionen mejor de lo que habíamos visto anteriormente. Yo no cierro puertas a evaluar cualquier proyecto, Emanuel, pero señalo, si en 3 años los resultados que se esperaban en el eventual desarrollo de una ley que era para mejorar, crear empleo, flexibilizar, no se ha cumplido, pues hay que buscar otra vía. Tú tienes toda la razón. A lo mejor tú no lo has visto, pero tenemos que ver lo que hemos vivido en los pasados 3 años. O sea, tenemos un huracán María. Aquí no ha sido nada normal. Pasamos unos terremotos, hemos pasado una pandemia, hemos cambiado nuestro estilo de vida diario a través de el día a día de todos los puertorriqueños, que definitivamente ahora tenemos menos oportunidades porque pasado a la pandemia tenemos los hoteles cerrados, tenemos los casinos cerrados, tenemos los entretenimientos. Sin embargo, en ocasiones yo me pregunto, ¿podemos hacer una diferencia implementando o cambiando, modificando cuando no tenemos un día a día normal en toda la ciudadanía, en todo el mundo? No es Puerto Rico, el mundo entero. Tú acabas de darme el pie forzado. Por todas esas razones, hay que cambiar la ley porque se ajustaba a otra cosa, no a la realidad que estamos viviendo ahora. Estamos viviendo otra realidad. La ley fue hecha en el 2017, en enero del 2017. Todo lo que tú has dicho sucedió. Hay que adaptarla a nuestros tiempos. Como está, no ha dado el resultado para lo cual se creó, basado en esas mismas condiciones de cambio. Yo no esperaba, estar haciendo entrevistas en Guapa Radio o en las demás medios de comunicación por Zoom, desde la oficina, desde la casa, a veces desde el carro, porque la vida cambió, como tú señalas. Pues hay que adaptar las reglas de juego, tanto para el empleado como el patrono, a esos cambios de vida, porque ahora el empleado tiene que quedarse en su casa o coger vacaciones para poder educar a su hijo porque no hay escuelas abiertas. Y la complicación del día para recibir ingresos de esos empleados es fuerte, igual que el patrono que no cuenta con la mano de obra porque el empleado no puede asistir porque tiene a sus hijos en la casa educándolo. Todo eso cambió el sistema de hacer trabajo en Puerto Rico. No podemos ajustarnos a una legislación que tenía unos fines en el 2017 y ahora no las tenemos. Definitivamente estoy completamente convencido de que las cosas cambian y debemos ir viendo los ajustes que debemos ir haciendo progresivamente en cada uno del día a día de que estamos viviendo. Pero yo quiero recordarle al pueblo puertorriqueño dos cositas bien importantes, que fue nuestro gobernador Luis Fortuño que comenzó a hacer en sistema tanto la cuestión de la buena conducta, el sistema de diferentes sistemas para poder atender el día a día de la persona ajetreada en aquel momento a través del sistema de computadora. Luego, inclusive creación de la OPE, creación de muchos sistemas de permisos, entre otros, y requisitos. Y luego se trata de establecer pequeñas áreas donde íbamos a hacer nuestros centros de gestión, donde ibas a poder llegar y lo mismo recibir servicios de acueducto, de energía eléctrica, economizando espacio y dinero. Y entre esas personas, a través del empleador único, pudiéramos utilizar una persona para varias cosas. O sea, que hemos ido evolucionando. Yo creo que sí hemos tenido un este cambio. Y gracias a la pandemia, nos hemos visto obligar, sí o sí, lo tenemos que hacer. Pregúntale a los constituyentes si esos cambios que tú dices que se hicieron mejoraron su calidad de vida. Si ahora no tienen que hacer la fila en colecturía, ni en Hacienda, ni en el SESCO, ni en el PUA, si ahora es más fácil para un pediatra meterse al sistema de vacunación, que dicho sea de paso, no fue noticia hoy en tu programa, Ada, pero úsalo mañana. El sistema de registro digital de vacunación no está en funciones desde abril en el Departamento de Salud. Terrible. Desde abril. Y entonces, aun cuando los niños están en la casa, el Departamento de Educación exige que el niño le reporte virtualmente a la escuela que está vacunado. Si no tenía la tarjetita verde, o no tenía un archivo, o la escuela no lo guardó, o fue cambiado, no tiene un registro, el sistema se dañó en abril y al día de hoy todavía no lo han arreglado. Estamos. Definitivamente. Y había otros temas porque veo por aquí que como siguen los aumentos del COVID, ya están
buscando otra vez hablar de cerrar en vez de hablarnos de realmente dónde están los focos y muchísimas otras cosas que hay que hablar, porque no se puede estar cerrando a lo loco y hay que tomar las decisiones en serio. Pero lo dejamos en otro momento hablar de ese tema, ya no nos queda hay tiempo. Hay municipios con más problemas. Si tenemos tiempo, podemos la tabla. No tenemos más nada, lo que queda es despedirnos, que ya la música está ahí. Debemos abrir las cosas próximamente, no podemos tener más a la gente, que los focos que están ocurriendo. ¿Dónde es que están ocurriendo? Están ocurriendo en la fiesta privada. ¿Y quiénes son los que están pagando esa consecuencia? ¿Quiénes son? Los negocios, los comerciantes, los hoteles, los centros de entretenimiento, que lo han hecho apropiadamente y con una discreción bien, bien pero rigurosa. Pero nos tenemos que ir. Gracias, Manuel. Gracias, Claudio Rodríguez, representante por el Partido No Progresista, el senador José Luis Dalmau por el Partido Popular Democrático, y nosotros, amigos, aquí en Directo al Punto, nos despedimos. Será hasta mañana. Que la pasen bien. Linda noche. Nos vemos, súper. Vemos, pues, senador. Bye, bye.